Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia a nuestro Facebook Live, conmemorando nuestra semana de aniversario en Gestar Estar Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre el análisis embrionario mediante el Embrace. Hola, soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a esta transmisión. Tengo el gusto de presentarles hoy a la doctora Carmen García. Ella es licenciada en biología y tiene un doctorado en biotecnología por parte de la Universidad de Valencia. También cuenta con una maestría en reproducción asistida humana en el Instituto Universitario IBI. Su investigación se ha centrado en el entendimiento de la ovulación y la regulación temprana del embarazo. En Ingenomics, ella trabaja en el Departamento de Investigación del PGS en la ciudad de Valencia, España. Doctora García, nos gustaría que comenzáramos esta charla platicando acerca del embrace y su papel en el camino a que más mujeres logren su sueño de ser mamá. Hola Edgar, eh, muchas gracias por vuestra invitación y aquí eh, empiezo mi presentación. ¿Ve mi pantalla? Así es, doctora, gracias. Perfecto, pues como os ha comentado Edgar, bueno, eh, muchísimas gracias, gracias a los eh, organizadores por la invitación. Eh, estoy encantada de estar aquí con, con ustedes esta mañana. Eh, voy a hablaros de, eh, del Nembrace, que es nuestro eh, test no invasivo que nos permite priorizar para la transferencia aquellos embriones con una mayor probabilidad de ser normales y, por ende, de dar lugar a un, recién un embarazo y a un recién nacido vivo. El ser humano está formado por eh, células, son las unidades que forman nuestro cuerpo. En el núcleo de estas células tenemos toda la información genética que necesitamos. Esta información genética está contenida en lo, que se, en lo que, como en un libro, serían los capítulos, que se denominan los cromosomas. Y estos cromosomas están eh, divididos en letras y, y palabras, que sería el ADN. Un embrión euploide, que es un embrión normal, contiene 22 pares de, cromos, de, de autosomas y luego un par de cromosomas sexuales, que pueden ser XX en el caso de mujeres o XY en el caso de... De los varones. Es muy importante que un, embri que un embrión contenga el número de cromosomas eh, normal para poder llevar a cabo su desarrollo. En algunas condiciones, algunas mujeres tienen un riesgo o parejas tienen un riesgo aumentado de tener, de tener embri embriones con, una con aneuploidías, que es cuando hablamos de errores en el número de cromosomas. Es decir, pueden tener cromosomas de más o cromosomas de menos. El riesgo también es aumentado sobre todo con la edad materna. En este ejemplo, eh, se puede observar un, una mujer embarazada con un feto con una trisomía 16, es decir, con tres copias en vez de dos del cromosoma 16. Este embarazo terminaría en un aborto, puesto que el embrión no puede desarrollarse. Luego tendríamos casos más graves, como es eh, en, este, en este caso una trisomía, es decir, tres copias del, del cromosoma 13. ¿Y por qué es más grave? Pues porque en este tipo de embarazos el bebé puede nacer, pero tendría un síndrome, en este caso de Patao, que es un síndrome con unas dolencias importantes para el bebé. Este caso también sería el de la trisomía 21, que todos conocemos como es el síndrome de Down, en el cual tenemos tres copias en vez de dos del cromosoma 21. Por lo que es muy importante... Eh, seleccionar aquellos embriones que contienen un número normal de cromosomas antes de transferirlos al útero de la mujer en los tratamientos de reproducción asistida. Por, eh, por ello, la transferencia de aquellos embriones que, que tienen una mayor probabilidad de ser normales y de dar lugar, como, en el, como tenéis en el ejemplo, a un, a un feto que es normal, en este caso chica. El embrión se sabe que en el, cuando el embrión está en el laboratorio de fib los embriones están en un medio de cultivo en el cual el cual les da todos los nutrientes que el embrión necesita para desarrollarse se sabe que el embrión mientras está en este medio de cultivo va liberando adn pequeñas cadenas de adn al, al medio de cultivo y nosotros somos eh, podemos tomar este adn y analizarlo para ver si el embrión es normal o no de este modo surge el embrace. El embrace es el, un test no invasivo que os ayudará tanto a la pareja como al médico a priorizar el, cuáles embriones son los óptimos para transferir durante un tratamiento de FIB. En un tratamiento de fecundación in vitro, al final podemos tener varios embriones para, tra, para transferir y con una morfología, es decir, un aspecto eh, lo suficientemente bueno para pensar que son posibles transferencias. Pero la pregunta es, ¿estos embriones tienen el número correcto de cromosomas? Simplemente mirando al embrión no podemos saber si este embrión tiene todos los cromosomas o no. Por ello, realizaríamos el embrace. El embrace sí que nos da información sobre este número de cromosomas y nos permite saber, por ende, si tus embriones obtenidos tras un tratamiento de FIB tienen el número correcto de cromosomas, lo que, con lo cual vamos a aumentar las posibilidades de lograr un embarazo de un bebé sano. El EMBRACE es para todas las pacientes que quieran aumentar sus posibilidades de embarazo sin emplear técnicas invasivas como puede ser la biopsia de eh, trofectodermo, en la cual se toma un, un pedazo del trofectodermo en el embrión. Es una solución no invasiva que favorece un tratamiento de reproducción asistida más seguro y eficaz. Vamos a reducir el número de ciclos, puesto que vamos a seleccionar el embrión que es mejor para transferir y también vamos a reducir el tiempo necesario para lograr un embarazo. Permite evitar las biopsias, como comentaba, de los embriones, o sea, ese, ese, eh, esa eh, invasividad que sería realizar una biopsia, y reducir el coste, lo que nos facilitaría su uso en un mayor número de mujeres. En este pequeño vídeo pueden observar cómo funciona el, el desarrollo embrionario. El embrión se desarrolla en el laboratorio de FIB. Cuando llega a día 4, que el, lo que nosotros conocemos como mórula, que vendría a ser lo que ven ahora, el embrión lo colocamos en unas gotas una gota pequeña de medio de cultivo. Y ahí es donde el, el embrión va desarrollándose y mientras se va desarrollando, va liberando cadenas de ADN. Nosotros en IGENOMIX somos capaces de tomar esta gota y leer. Eh, como si de un libro se tratara leer las palabras las letras y palabras de este ADN. Con todas las, las palabras de este ADN generamos los capítulos el número de capítulos que serían los cromosomas y por ende al final podemos saber cuántos cromosomas tiene cada embrión, pudiendo seleccionar el embrión que tiene el número correcto. Por que con embrace, este sería un ejemplo de un informe embrace en el cual se da, se, se da una prioridad a cada uno de los embriones que una pareja tiene dependiendo de la probabilidad que tiene el embrión de ser sano. Es decir, los embriones con una mayor probabilidad de ser sanos serán los primeros en, tra, en, en prioridad de transferir y luego todos se ordenarían sucesivamente. De, de modo que... Transferiríamos aquellos embriones con mayores probabilidades de implantar y de evolucionar, dando lugar a un embarazo y a un recién nacido sano. Las consideraciones y limitaciones del test actualmente, la tasa de concordancia cuando comparamos el análisis del medio de cultivo con las biopsias de trufectodermo, que es el procedimiento invasivo, tenemos hasta a día de hoy una tasa de concordancia de un 80%. Los embriones permanecen siempre eh, seguros en la clínica, no salen de la clínica para nada. Lo que nos mandan a Genomics es el medio de cultivo, el embrión está congelado en la clínica. La prueba es válida para embriones que tienen entre día 6 y día 7 de desarrollo, en lo que nosotros llamamos eh, la etapa de blastocisto. En raras ocasiones, muy raras, eh, no se pueden realizar las pruebas genéticas debido a que la cantidad de ADN o la integridad del mismo no son suficientes, pero esto pasa muy poco. Y en algunos casos puede ser necesaria una evaluación genética adicional que podría incluir una biopsia de embriones. Es decir, si no, ten, si no conseguimos con el embrace, en estos pocos casos en los cuales no se consigue un, un informe eh, correcto, podemos llevar a cabo una biopsia embrionaria para intentar eh, salvar a ese embrión y poder transferirlo. Y como conclusión, esta estrategia no invasiva, mediante la priorización de aquellos embriones con mayores probabilidades de ser euploides, puede aumentar las probabilidades de lograr un embarazo de un bebé sano durante un tratamiento de reproducción asistida. Agradecer a todos mis compañeros de Genomics alrededor del mundo, especialmente a mis compañeros eh, ubicados en, en México DF, y eh, muchas gracias por vuestra atención. Doctora, gracias a usted. De verdad que creo que dejó a toda la audiencia y, a, y sobre todo, a un servidor impactado con el, con el tema del análisis embrionario, ¿no? Creo que el, el avance que ha tenido la tecnología en estos últimos años y el, 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 el achievement, todo el logro que ha logrado el Ingenomics eh, en, en estos últimos años, pues es, es cosa de admirarse, ¿no? Y el, el, el ver cómo un estudio y ver cómo, cómo una institución internacional como lo es y genomics puede eh, colaborar con clínicas como Gestare para lograr más sueños y lograr este, que, la, que las personas y que las parejas puedan pues, formar familias, pues es, es, es muy, muy importante, doctora. Doctora, eh, a lo largo de la plática eh, nos estuvieron llegando algunas preguntas por parte de la audiencia, entonces si usted me da permiso, eh, pasaría a leer la primera. Nos preguntan, ¿pueden mis embriones ser dañados por el procedimiento de EMBRACE? Pues como el procedimiento de EMBRACE es totalmente no, totalmente no invasivo, eh, a los embriones no se les realiza ningún procedimiento extra al que, eh, el que se lleva a cabo durante cualquier eh, ciclo de fecundación in vitro, puesto que no correría ningún, ningún tipo de peligro. Estarían en el laboratorio, no saldrían de él, y, y lo, que es, lo que se enviaría a nuestro laboratorio sería el medio de cultivo donde estos embriones han estado desarrollándose, simplemente. Gracias, doctora. Una segunda pregunta nos, nos dicen, ¿es alto el porcentaje de embriones a los que no se les puede dar un diagnóstico? Pues por suerte el porcentaje de embriones con los, en los cuales o no tenemos bastante de ADN o bien el ADN es de mala calidad, por lo que obtenemos un, unos resultados muy ruidosos de los cuales no. No nos fiamos completamente, eh, es muy bajo. Y sin embargo, en estos casos también tendríamos otra posibilidad para analizar a los embriones que sería realizar una biopsia. Por lo que siempre vamos a poder contar con el procedimiento invasivo que está más que demostrado, que funciona perfectamente eh, en el, los pequeños el pequeño porcentaje de casos en los cuales no podamos tener un resultado utilizando el embrión. Perfecto, doctora. Nos preguntan, ¿Embrace es óptimo para cualquier paciente? A ver, en principio cualquier paciente podría realizarse el embrace. Es cierto que como ten, en, al final tenemos que ver eh, la, el, esta paciente por, o, o la pareja qué problema tiene y en este caso eh, decirle de, eh, aconsejarle el, el embrace u otro, u otro tipo de, de, de análisis. Por ejemplo, en pacientes de edad muy avanzada, nosotros aconsejaríamos antes realizar un PGTA con una biopsia de, de trofoectodermo que realizar un embrace, simplemente porque el PGTA eh, al tomar una biopsia del embrión los resultados son me, mejores. Entonces, eh, al final, en este caso, sí que le, como son mujeres con un porcentaje de neoploidías muy alto, tal vez les aconsejaríamos eh, realizar directamente el no invasivo pero en principio cualquier paciente se puede ver beneficiada del Embrace. Otra pregunta, doctora, que creo que es muy interesante y creo que también lamentablemente pues es parte de, de las situaciones que llegan, que hacen que alguna pareja, que alguna mamá, que, alguna, este, que los pacientes se acerquen a clínicas de reproducción, pues nos preguntan, ¿puede el Embrace evitar abortos? Pues sí, el embrión puede evitar abortos. Puede, como, como os comentaba en la, en la presentación, si tenemos un embrión muy bonito pero que le falta un cromosoma, por ejemplo el cromosoma 16, es decir, tiene una monosomía, le llamamos en el cromosoma 16, este, este embrión nunca va a, des, va, a impl, va a implantar, la mujer se va a quedar embarazada, pero no va a ser capaz de desarrollarse en un bebé, por lo que eh, esta mujer va a abortar, abortar, abortará. En el caso del embrión, nosotros detectaríamos esta anomalía y no transferiríamos este embrión, por lo, por lo cual sí que se eh, reduciría eh, en un porcentaje bastante importante la cantidad, de, por un lado, de abortos, que es, muy, que es obviamente muy importante, y también, por otro lado, de la, posibil, de la posibilidad de que al final este, ese embarazo eh, dé lugar a un recién nacido con una malformación, como puede ser, o con un síndrome, como puede ser el síndrome de Down, o el síndrome de Pataus o el síndrome de Edwards que llevan asociadas anomalías internas y también anomalías eh, mentales. Perfecto, doctora. Y aunada a esta pregunta creo que van de la mano y creo que también es un, un gran gran tema que en el que este tipo de test pues, han, han podido ayudar muchísimo este tipo de casos. Nos preguntan, ¿puede el Embrace evitar embarazos con anomalías cromo, eh, cromosómicas como el síndrome de Down? Sí, el Embrace puede, puede evitar este tipo de, de, de embarazos simplemente porque vamos a seleccionar y nosotros vamos a ver que un embrión tiene una trisomía 21. O sea que ese embrión sabemos que va a dar lugar a un síndrome de Down y podemos entonces decir, vale, pues este embrión no lo transfiero porque sé que eh, sería un posible síndrome de Down. De verdad le agradezco, muchas gracias por responder las, eh, eh, las preguntas que la audiencia nos estuvo haciendo durante el largo de la entrevista. Entonces, doctora, para concluir, de, de todos los temas que hemos hablado en este live, eh, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para... Eh, todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean el acercamiento a especialistas en reproducción asistida, a clínicas como Gestare y a instituciones tan importantes como Genomics. Pues yo mi recomendación principal eh, es que vayan sin miedo y que cuando acudan a la clínica eh, como, como, la, como la vuestra, lo, está formada por profesionales eh, muy importantes en el campo de la reproducción. Entonces, que no tenga miedo de preguntar. Yo siempre he pensado que, que la, el saber es poder, como mejor, nunca mejor dicho, por lo que hay que preguntar, informarse de todos los test que hay, porque no somos la, el, la persona media que no, está en nuestro, que no trabaja en, en nuestra profesión, no conoce todos los avances que, que hay a día de hoy, que son muchísimos, en temas de reproducción asistida. Por lo que yo, mi recomendación es que se informen de, todos, de todas las, las posibilidades que tienen, de todos los test, de los pros y los contras, porque todos los test tienen pros y tienen contras, y para ver y decidir junto a su médico qué test es el que más les va a beneficiar a una pareja en concreto, puesto que no hay, ningun, no hay dos parejas iguales, cada pareja se va a beneficiar de un test o de una combinación de, de ellos. Entonces eso, que pregunten sobre todo, que no se queden con la duda, porque muchas veces cuesta preguntar y en este camino de, de la fertilidad, que es un camino con tantos, eh, al final es un camino tan, tan complicado. Que si, si se pueden eh, tomar de la mano tanto de los médicos como de las personas que estamos más, de, más de, detrás, pero que también ayudamos, como, pode, como podemos ser los genetistas que trabajamos en, en clínica, en laboratorios como IGenomics, pues el, el camino va a ser mucho más fácil. No, no lo pudo haber dicho mejor, doctora. Creo que. Eh, es muy importante que las personas que se estén planteando el formar una familia y que hayan tenido problemas anteriormente, pues tengan la seguridad de que en Gestare, en Ingenomics, pues van a encontrar a la, la tecnología más avanzada y los mejores especialistas en reproducción asistida, pues para que podamos acompañarlos en, en su camino y, y logremos, logremos eh, tan anhelado eh, bebé, ¿no? Y, y tan anhelados eh, camino que, 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 ha, que ha avanzado pues muchas parejas y con ayuda de ustedes pues podemos, podemos lograrlo. Doctora, pues muchas, muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su participación en Facebook Live de gestare, estar médica. No olviden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales como en Instagram, nos encuentran como gestare, estar médica y en Facebook como gestare, estar médica. Recuerden que tenemos beneficios y promociones exclusivas por nuestra semana de aniversario. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir por WhatsApp al 614-184-4338. Al 614-184-4338. Soy Isla Ortiz. Muchas gracias. Espero que tengan una excelente tarde. Doctora, un último comentario para nuestra audiencia. Pues yo quería decir a todas las a todos los pacientes y a todas las parejas que nos, están, que nos están viendo hoy que no desistan, que tengan mucha, mucha fuerza porque en la mayor parte de los casos eh, este camino del que hablábamos que es tan complicado llega, llega a su fin con, un, con lo más maravilloso que es un bebé y que se lo tomen con calma y, y que no se rindan. Gracias doctora, pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias por la invitación.